vamos a molestar al pobrecito de sí. Vamos a retrolearlo, le va a caber. Uy, 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 te manda a cagar. Solo él se quiere quedar. Se viene, se viene. Buenas, buenas. ¿Se hace la luz o no se hace la luz? ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? sí, se hace la luz, se hace la luz. Buenas a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Che, anda medio desfasado el audio. Me parece que anda medio desfasado el video. A ver, vamos a ver qué onda esta porquería. Le bajamos los FPS, le bajamos. Ahí está. Ahora sí. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Todo tranquilo? Aparecimos nuevamente. Nuevamente en cara. No somos más VTubers. Ahora somos personas reales que estamos acá compartiendo un poquito de amor. Hoy tenemos dibujos, chicos. Hoy tenemos... Vamos a dibujar. Después de mucho tiempo encontré un dibujo que me gustó. Un boceto que dije, este da para hacer un stream. Y bueno, acá estamos. Pero primero quiero leer el chat, a ver cómo andan todos. Bueno, hoy somos bastantes, ¿eh? A comparación de siempre somos bastantes desde un principio. Díganme, por favor, si se escucha bien. Si se escucha bien el sonido de fondo, el... toda la wea. Se supone que quedó bien configurada, ¿viste? Pero, qué sé yo. Bienvenida, Alejita. Bienvenido, Blue. Bienvenido, Jess. Bienvenida, Mile. Bienvenido. ¿Quién más está? Soldadito. Nexty. Sé que estás por ahí. Y bueno, se irán agregando personas. Las voy a ir saludando a medida que vayan incorporándose. Pero bueno, básicamente... hoy tenemos un stream de dibujo. Así que... les comento un poquito de qué se trata la onda. Estaba viendo una serie en Netflix. Una serie en Netflix que se llama El Gran Farsante. O de... ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. El Gran Farsante se llama en título en español, si la quieren ver. Es una serie tipo Los Simuladores. ¿Se acuerdan de Los Simuladores? Bueno, es tipo Los Simuladores de anime. O sea, básicamente, son como unos estafadores que hacen operativos para... siempre como en tono buena onda, para ayudar a personas que lo necesitan. Y bueno, hacen operativos como hacían los simuladores en esa época. ¡Hola, Ger! ¡Bienvenido al stream! ¿Cómo le va, señor? ¡Qué largo está el pelo! Sí, la verdad creció rápido, ¿eh? Creció rápido. Así que, bueno, uno de esos personajes, el gran farsante, destaca... y me enamoré. O sea, hay un personaje que me encanta. Que es... se llama Abigail. O Abigail. Y bueno, básicamente es una... Es la que sería si fueran los simuladores, sería como la Ravena, ¿no? Porque Ravena lo que hacía era la caracterización. O sea, hacía personajes diferentes. Ocupaba diferentes... como lugares. En el primer operativo hace de una modelo tonta. En otro hace de encargada de una galería de arte. En otro hace de piloto de avión. Hay como un montón de... tiene como un montón de facetas este personaje. Y por eso me gusta mucho. Y además que el diseño es muy lindo. Ahora se los muestro, ¿eh? Ahora se los muestro. Es este, Abigail. Este es mi estilo, mi interpretación de ella. Pero si quieren verla, cómo es el personaje... a ver, vamos a buscarla. De paso robo la paleta de colores.
El gran farsante. Acá está. Acá. Y les voy a mostrar cómo ese personaje es muy lindo. O sea, a mí me encanta. Les voy a mostrar. A ver. Este creo que es del primer operativo o del segundo, cuando hace de piloto. Vamos a subirlo un poquito. Acá. ¡Uy! ¡1080p! Bueno, esta es una, pero hay un montón. O sea, tiene como muchos estilos. Acá les está haciendo fuck you. Miren este. O les puedo mostrar que básicamente yo me basé para hacer esta que estamos viendo. Me basé en este operativo que hace como una suerte de kickboxing, no sé, algo así. En este operativo estaban tratando de estafar a un tipo que le había quitado el trabajo a una señora que quedó como medio pobre y tenía familia y todo. Así que como que fingieron peleas tipo onda perros de la calle. Y nada, bueno, ¿vieron qué linda que es? Es muy linda. Es muy lindo diseño. Este es de la galería de arte que les decía. A veces, o sea, en algunos operativos le crece el pelo y se ve así. Pero no sé, me resulta como que es un personaje. Tiene siempre cara de orto. Siempre tiene cara de orto. Pero me resulta como muy, muy original. No sé, me resulta como muy. Me atrae. Uy, gracias por esa agüita, Barbie. ¿Cómo va? Bienvenida. ¿Quién más vino? Nadie más. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Acá estamos viendo el personaje que hoy vamos a delinear y colorear este personaje. Se llama Abigail, de la serie. Está en Netflix, se llama El Gran Farsante. Muy recomendada, si la quieren ver. Pues ahí está. Ah, esta la voy a dejar. Esta la voy a dejar porque voy a usar la paleta de colores de ahí. Pero vamos a ocultar las demás. Así que bueno, mucho más que decir no tengo. Así que vamos a arrancar. ¿Les parece? Sí, no, no, sí. Sí. Bueno, este es el boceto. Bueno, no sé si saben, pero yo siempre los bocetos lo que hago es transparentarlo un poquito. Para delinearlo y que no moleste. Después de esto, lo que vamos a hacer es. ¿Qué dice? Mi mariposa sigue viva, ¿podés creerlo? ¿Qué mariposa? Barbie, ¿qué mariposa? ¿De qué hablas, Willis? Estamos hablando de comida, ¿verdad? Bueno, la cosa es que. Voy a tratar de hacer un delineado relativamente, digamos, acorde al dibujo. Quiero que sea fino. Vamos a trabajar un poquito más grueso. Después por ahí vamos a hacerlo un poquito más fino. Pero quiero darle un poquito de tiempo. Porque creo que si hago el delineado grueso no va a quedar tan bien. Así que vamos a hacer dos delineados. Uno grueso y otro fino. Hola, panda, bienvenida. ¿Qué haces canjeando cosas? ¿Qué haces canjeando este tipo de...? Así que voz de pito. Bueno, son 5 minutos de voz de pito, chicos. Lo lamento por todos, lo han canjeado. Se ve que panda es nueva en el canal. Nadie canjea la voz de pito porque pasa esto. O sea, pasa esto. Lo siento mucho, lo han canjeado panda. Son y cuarto y 20 y lo sacamos. Lo sacamos. Tengo mis puntos. Y de Perón. ¿De Perón también? ¡Uy! Oh, la voz de Perón con voz de pito, todo junto. No soy nuevo en el canal, sí, pero no sé si esta voz de pito vos te habías quedado. Sí, es verdad, fuiste mi primer sub. Sí, obvio, panda, pero hacía bastante que no venías. Bueno, panda, ahora voy a tener que hablar como Perón, compañera amiga peronista. Durante 5 minutos hablando así como un imbécil, con la voz de pito y la voz de Perón. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué lo tengo todavía? Lo tengo que quitar a la mierda. ¡Hola, Coso! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
El mejor chaqueño que puede sacar Chaco. Sacar de la provincia, ¿no? Porque Escoso se tiene que venir a Buenos Aires. No sé qué pasa que no se vino. No sé qué pasa que está todavía ahí. Ah, la pandemia, ¿cierto? Crisis mundial. Muertos por todos lados. Debe ser por eso. Qué bárbaro. Está jodida la cosa, ¿eh? No sé cómo estará en Chaco, pero acá está tremendo. Cortaron todo, cerraron. Hay toque de queda, de hecho. Bueno, eso creo que es para todo el país. Ya, por ejemplo, si ahora quiero salir, va, no sé, creo que a las 12 me habían dicho. Les voy a llevar el olor a tierra mojada. ¿Y eso en qué afecta al San Lorenzo, al patriarcado? ¿Viste que se murió Mauro Viale? Sí, al final no se pudo arrepentir de lo que estaba diciendo. Pobre Samir. Se quedó esperando. Se quedó esperando. No se pudo arrepentir de lo que estaba diciendo. Qué barba. Qué barba. ¿Vos sabés que Abigail tiene, o Abigail, tiene unos ojos muy, son como muy felinos, que en el boceto no los pude recrear? Así que voy a ver si acá los puedo modificar un toquecito. Su familia es jurío. Mal, chabón, hoy estaba pensando. Pobre tipo, siempre te militó al mejor. Te militó al mejor postor y cuando tuvo razón se cagó muriendo. El secreto de vivir mucho es estar convenientemente equivocado. No sé, boludo, si... ¿A qué te referís con que... tuvo razón? ¿En qué tuvo razón? Para mí siempre fue un viejo de mierda, creo que te diga. O sea, no un viejo de mierda en el sentido de que era por ser viejo, ¿no? Sino porque era mal tipo. Me acuerdo de esa pelea con Samir que tuvo. O sea, siempre fue un provocador, básicamente. Periodista provocador, amarillista al extremo. Como la mayoría de los periodistas pseudo famosos son amarillistas. O sea, son mercenarios, básicamente. No sé qué tiene de bueno eso, pero a lo que voy es que... El chabón, gracias Mile, el chabón cuando había, ¿cómo se llama? Cuando estaba peleándose con Samir, no sé si recuerdan el video, es emblemático, en un momento se están peleando y Samir lo voltea, lo tira a la mierda, se cae y cuando se cae aparece el portero con la escoba y le pega patadas. Y cuando le hicieron la entrevista, el portero dice: siempre me trató con desprecio el tipo, siempre me trató mal. Entonces aproveché el mambo para ir a pegarle. Es muy bueno, es muy bueno. Si lo, es más, quiero que vean esa parte. A ver, vamos a ver. Mauro Viale. Quiero que vean la escena del portero porque es buenísima. Mauro Viale pelea. Acá está. ¡Cállese! A ver... 3 minutos 20, listo. Estas publicidades de mierda... Les pido perdón por las publicidades. To be amazing, Toyota. Hay un momento muy... Ok. Acá están recordando la pelea. Bien. A ver, ¿cómo hago esto para pasarla? A ver, vamos a pasarla. A ver. Esta es la del OS y esta es... ¡Ahí está! No vea mi porno, por favor. Ahí va. Para descalificarme, como es su costumbre. Yo no hago eso. Sí, yo te lo he hecho todo. Che, Chris, me están boleteando... los mods. Sí, ¡Hola, Arcor! ¿Cómo le va? Recién te acabo de ver. Una última pregunta más. Bienvenido. ¿Sabes por qué le dice
Si usted me dice cómo se llama, le dice eso porque Mauro Viale no se llama Mauro Viale, ¿eh? Chan. Se llama, tiene un nombre. Un nombre. ¿Cómo es que se dice? Un nombre. ¡Ay! ¡Ay, que se ve! ¡Que hay que se ve el escritorio! Tiene un nombre. Jurío. Es jurío. No me acuerdo cómo se llama. Tiene otro nombre. Pero bueno. ¿Te dio miedo la cara? ¿No viste en qué está basada? Ah, es Abigail del Gran Farsante. Pero tiene otro nombre. Después lo busco. Bueno, lo busco ahora. Tengo ganas de buscarlo. A ver. Mauro Viale. Se llama Mauricio Goldfarb. Goldfarb. Mauricio Molfarb. Goldfarb. Bueno, se llama así. Y se cambió a Mauro Viale. No sé, creo que no quería evidenciar que era judío, básicamente. Che, miren, esta puta madre. Ahí está. Miren qué linda que es Abigail. No puede ser más linda. Es como que es muy bella. No puedo no dibujarla. Ojalá captar esa belleza, pero bueno, yo no soy tan pro como para. Si no me equivoco, Viale tenía el mismo apellido que el jurío de Family Guy. ¿Sí? No, ni puta idea. Pero bueno, les voy a mostrar la escena del portero pegándole, aprovechando la situación. ¿Seguro? Sí, seguro. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba Lamia. No puede decir semejante barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba Lamia. Usted avaló la bomba Lamia. No puedo esperar que diga. Usted no puede decir semejante barbaridad. No, no puede decir eso. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. No. ¿Cómo vas a decir eso? Pará. Ahí va. Miren el portero. Yo lo voy a frenar igual. Voy a frenar. Está esperando, está ahí sediento de sangre. Ahí se viene. ¡No! ¡Lo quitaron! Bueno, esa pelea fue muy... No, peligrosa. te odio. Sacaron la mejor parte. Lo voy a buscar. No. La tengo que ver. No, esto no. Subtitulado, no. A ver acá. No, pague los impuestos. Que le pague los impuestos. Le dije. ¿Cómo me estafaron, boludo? ¿Cómo vas a decir eso? ¡Judío de puta! ¿Pero por qué? Pará. ¿Lo sacan? ¿En la mejor parte? En la mejor parte lo sacaron. ¿Qué onda? Cumpla su deber tributario. ¿Y usted? Los millones. Usted encárguese de... Bueno, este creo que lo tiene. Este lo tiene completo. El doblaje latino. No me gusta, pero bueno. Aprender su nombre, Carlos. Nombre, el chabón lo bardea, le dice, tiene que aprender su nombre porque dice, no, vos no te llamás así, vos no sos Mauro Viale. Circo, ¿usted avaló el corte del Ángel de Brito? Pobre Ángel de Brito. Me baneaba. Vamos a ver qué pasa en el chat. Me acuerdo cuando... A ver... Uy, mierda. Che, Chris, me están boleteando los mods, salgo corriendo... Está Arcor, el caballero de espada y escudo. Me dio miedito la cara. Oli Arcor. Jurío. Ah, eso ya lo había leído. Nombre hebreo. Tirá del ombligo. Eres un nefasto. Hola, si no me equivoco. Viale tenía miedo. Eso ya lo había leído. Me acuerdo cuando bardeaba en cámara en Crónica uno que recién empezaba. Recién empezamos a ver la serie y ya fichaste la mina. Ah, sí, es cierto. No, parecía guapa, me bañaba. Si le gustaba el corte, sí, ya está, listo. Ponelo a ese, please. Okay. A la próxima. Le pido que conteste a mi pregunta. De acuerdo, le contestaré lo que sea. ¿Estás seguro? Así es. Usted avaló. No intente agraviarme. Usted avaló la bomba a la Amia. No puede. Usted avaló la bomba. Usted avaló la bomba a la Amia. Oiga, realmente... Usted avaló la bomba a la Amia. El único ser humano en la faz de la Tierra que no debía injuriarme así es usted. Usted no puede proponer. Ah, perdón, siento que está esa mierda. Uy,
la puta. Les pido perdón. Les pido mucho perdón. Me había olvidado que estaba eso, boludo. F en el chat. Arre. Perdón. Bueno, ahí está. Conocemos. No, gracias por avisar. Usted debe arrepentirse de lo que dijo. No voy a arrepentirme. Muestre arrepentimiento, porque yo no efectué tales acciones. ¿Cómo te atreves? Oye, ¡me has agraviado! ¡Maldito semita! ¡Maldito semita, judío de puta! ¡Ya basta! Vos tenés un viaje neutro. ¡Detén a ese sujeto! ¡Tú no podrás matar! ¿Cómo te atreves? ¡Tú me podrás matar! ¡Ahí va! ¡Detente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está viniendo! Voy a aprovechar la cuestión. ¡Detente! ¡Mira cómo le pega! ¡Mira! ¡Le pegó tres patadas le pegó! Y después lo saca el viejo. Y lo sacan. No, es buenísimo. ¿Cómo se mete de la nada? Ay, me encanta. Esa es la mejor. Para mí es la mejor parte. Esa es la mejor parte. Sí, toda la bronca. Y después lo echaron por eso. Lo echaron por eso al viejo. Y el tipo dijo: Por lo menos le pegué. Por lo menos le pegué, dice. Entonces, decía que el tipo. Que el tipo era. Era mal tipo. O sea, que él siempre lo trataba mal, lo despreciaba porque era portero, porque barría y qué sé yo. Era como que siempre lo ninguneaba o lo disminuía como persona. Entonces aprovechó. Dejó pasar ese anuncio. No cambió una mierda. Ahí está. Bueno. Entonces, básicamente. Vamos a bajarlo un poquito acá. Nada, me pareció re loco eso. O sea, me pareció muy loco. Muy loco que sea tan. O sea, tenés que ser muy mal tipo para que él aproveche la situación y quiera pegarte patadas. O sea, es un pobre viejo, ¿entendés? O sea, ¿qué tan forro tenés que ser para que te pase eso? Ese soy yo cuando entro a un bar de no sé qué pasa, va y le pega al jefe. Por las dudas. Nunca se sabe cuándo va a haber esa. Aprovechó el bug. Y bueno, Abigail siempre anda con un poco de cara de orto. Nunca la vas a ver sonriendo. Es muy raro que la veas sonriendo. Y tiene un lore porque aparentemente ella es... no sé si es Siria o de por ahí. Si es de Siria. No sé, no. Creo que es de uno de esos países de Oriente que siempre están en guerra. Y aparentemente lo que pasó fue que ya desde chiquita la entrenaron como soldado para matar tropas enemigas. Entonces tiene altos traumas. Y lo único que quiere hacer es morir. Y por eso es muy loco. Porque por eso se arriesga a todo. Porque quiere morir. Y no le importa nada. Y por eso no la ves riéndose. Porque como que perdió tanto. Que no hay nada que la haga feliz. Y eso está muy, muy bueno porque es... una construcción muy, muy interesante. Gracias por esa agua. Tengo que ir a buscarla, pero en un rato tomo el agua que me dio Netflix Nexty y tomo tu agua, Jess. Gracias. Ojer, no sé quién está del otro lado. Debería ser árabe, como Samid. Samid es un apellido árabe. Todo está conectado. ¿Illuminati confirmada? ¿Es Illuminati y Abigail? Se llama Abigail igual, o sea... Los japoneses son medio raros para estas cosas. Como que no saben un poco el tema de los nombres. Se tendría que llamar Salahalamula de Chocojala. Porque es media marroncita.
o la fija. La fija es que se llame Mohamed. Ah, ¿por qué? Aguante Dark. Dark es la pero Dark es alemana, la serie. Va, creo que es alemana, sí. No la vi muy poquito. Te canto una canción random. Ay, la mierda, una canción random. Bueno, a ver. ¿Qué está en la lista de canciones random? No me dejan dibujar, hijos de puta. Canción random. A ver qué salió. Música latina. Vamos a buscar latina. A ver qué sale. Latino. Ah, karaoke. Karaoke. Luis Miguel, La Incondicional. La Bicicleta, Carlos Vives. Bailando, Enrique Iglesias. Despacito, Luis Fonsi. Sabes, Rake. Yo no sé, Mañana. Yo no sé, Mañana. Hakuna Matata. Listo, Hakuna Matata. Listo, a la mierda. A la mierda. A la mierda. Esto lo sacamos. Vamos, vamos que se viene. Voy a ir a tomar agua, sí, tiene razón, voy a tomar agua. Les dejo con el video del miau miau y ya vengo. Una vuelta entera él suele dar, otra vuelta maga y se sube atrás. Tiene mucha onda, le gusta el chat, porque su destreza no tiene igual. Le dicen hola, y él dice hola. Miau, 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 miau. Miau, miau, la gente grita. Qué lindo es Vital. Yo te lo digo, qué lindo es miau. En la noche entra, busca entrar, engancha la puerta y se va a mandar. Mientras él durmiendo ni cuenta se da, un gatito piola, eso es lo que hay. Le dice hola, y él dice hola. Miau, 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 miau. Miau, miau, la gente grita. Qué lindo y Vital. Yo te lo digo, qué lindo es mi miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, la gente grita. Qué lindo y Vital. Te lo repito, qué lindo es el miau. Le dice hola, y él dice hola. Miau, miau, la gente gritó. Ay, se me duplicó.
La quiero en mi fiesta de egresado. a ver, acá. Ahí está. No. Es buenísima la del miau miau. Chicos, sí, muchos... Hola, bienvenido. Pará, hay alguien nuevo. Hay alguien que se acaba de sumar. Frost, bienvenido. ¿Cómo le va? Esa es una... Ahí va el agua. Esa es una canción que largamos a principio de año. El hitazo del verano. El hitazo de verano la grabamos con Garra, que fue el que hizo el opening de Cirque, pobrecito Cirque. Y la canto yo. Miau, miau, la gente grita, qué lindo y vital. Bueno, vamos con Hakuna Matata. ¿Cuándo empieza esto? Ah, no, pero es un instrumental. Ni me acuerdo cómo era. Vamos a buscar la... Hakuna Matata. Ahí está. Con letra. Ahí está. A ver. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Ya que sigue cantando Hakuna Matata. Cuando joven era él, cuando joven era yo. Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, que de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Oh, qué vergüenza! Sufrí yo, ay, cómo sufrió cada vez que yo, pumba, no enfrente a los niños. Oh, perdón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí Hakuna Matata. Hagan fuego, guacho. Temazo, temazo. ¿Sigue letra? Ah, sí, sigue. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Espectacular, temazo, chicos. Temazo. Pero tenemos que seguir dibujando.
Gracias por recordar mi infancia, Barbie. Muchas gracias. Me trajiste de nuevo a momentos lindos. Pero esto tiene que seguir. Puede parecer una boludez esto, pero hay que cerrar todas las líneas. Porque si no las cerras bien en el momento de colorear, se te cambian los, o sea, los colores se te pasan a otro lado. Publiqué tu clip en el server de Fenrir. Buenísimo, me sirve. Tenemos nuestro propio Discord, si quieren agregarlo. Ahí se lo copypasteo. Si está el bondadoso capitán caballero de espada y escudo, favor, por favor, de ponerlo. La cirquería se llama. Son bienvenidos a la cirquería cuando lo dispongan. No hay movimiento prácticamente, aviso cuando hay stream. Pero bueno, de vez en cuando comparten algún que otro dibujito. Una comunidad muy, muy pequeña y un poco pajosa como soy yo, básicamente, porque no soy muy activo en las redes, chicos. Esa es la verdad. Y últimamente menos que menos. Entonces, si vos no alimentás un servidor, muy probablemente la comunidad no sea muy participativa. Señor Arcor, ¿tenés el por ahí a mano el... Pasa al Discord que yo no estoy. A ver, ahí te lo paso. Copiar. El chat, ¿dónde está el chat? Acá está el chat. A mano, ¿qué cosa? El link del servidor. Igual ahí se los pasé. No hay problema. Che, qué lindo emote. Otamil. ¿Se escucha abajo el mic? Ok, vamos a subirle. Oh. Ah, y cómo, claro, ¿cómo no se va a escuchar abajo si lo había cancelado? Ah, o sea que canté con el micrófono de la cámara. F en el chat. Canté con el micrófono de la cámara. O sea, se habrá escuchado un asco. Ay, este chat lo tengo re lento. Lo tengo muy lerdo. O muy troll. Está muy troll. Sos re troll. Está muy troll el chat. No me avisó que estaba cantando con un micrófono de mierda. Bueno, por lo menos se escuchó. Hola, Totox, te perdiste el Hakuna Matata. ¿Lo cantamos de nuevo o cantamos otra de Disney? Bueno, que alguien se quiere canjear los puntos por canción de Disney o por canción random, ponemos una de Disney o la que ustedes quieran. Cantamos de nuevo porque la verdad que... Te dije que se escuchaba abajo. Sí, no lo llegué a leer eso. Me quieren traumar. Pero Arcor, la vida es hermosa. No hay nada más lindo que escuchar canciones de Disney. De Disney de la época piola.
La Sirenita. No, pasa que esa ya, ahí ya me cagaste porque no la vi, La Sirenita. Entonces no conozco la letra. La canción, y, o sea, la melodía. Puedo intentarlo, sí, pero va a salir cualquier cosa, les aviso. Podemos cantar otra del Rey León, la de... ¿Cómo era la de Simba cuando se agarraba a Kiara, era? Boludo. Entonces, ¿quién chucha es ella? ¿Quién? Ah, lo que estoy dibujando es una chica de... Es una chica del gran farsante. Me enamoré profundamente de este personaje. Se llama Abigail. Bueno, está haciendo fuck you. Y acá está con su ropa de kickboxing. Está haciendo operativos. No sé si viste los simuladores hardcore, pero básicamente este personaje es... una persona con muchas facetas, muchas caras, digamos. Es una estafadora, pero buena estafadora. O sea, es una gran persona, un gran personaje. No sé si gran persona, pero sí un gran personaje, un buen personaje. De la serie El Gran Farsante, te la recomiendo, está en Netflix. Por ahí el primer caso es medio flojito, pero ya después se vuelve la gran serie. Te la super recomiendo, Hardcore. Es una de las mejores series que me tocó ver este año. Y mirá que vi muchas hoy, este año. Vi Wonder Egg Priority, vi Shingeki, toda, me la clavé toda de un saque. Acabo de ver un pibe en el stream que debe tener como 16, no sé. Pero había un pibe de 9 años que le estaba donando un montón. Le robó la tarjeta a la madre. Pobre. F por la madre. Arre. No, ¿por qué no tengo esa suerte? Sí, ¿por qué no tenemos todos esa suerte? ¡Hola, Fenrir! ¿Cómo te gusta la falopa, HDP? ¿Eh? Ah, ¿por qué entraba así? Y eso que te pariste el Hakuna Matata. Y eso que te pariste... ¿Cómo le va? ¡Hola, baby! Ah, ¿cierto que? Bueno, por lo que veo está todo bárbaro ahí. Sigue todo como estaba. ¿Llamo a la ONU, chicos? ¿Llamo a la... No, perdón, al FBI? ¿Llamo al FBI? Está clean en el server. No se lo va a perder. Sí, lo único malo es que lo grabamos con el micrófono choto. O sea, para que sepan, el micrófono está acá arriba. O sea, está acá. Está re lejos. Hola, Arcorín. Hola, Jess de Micora. Pero cerrá el orto. Y bueno, las cosas como son, chicos. Acá actividades ilícitas no quiero, ¿eh? No quiero. Este es un chat cristiano. Bueno, no cristiano. Bueno, si fuera cristiano, se avalarían este tipo de cosas con menores. Palazo a la iglesia. Adivina cuándo seguidor tiene ese pibe. El de 16. Y ni idea, debe tener mucho, supongo. Si se metió a alguien para donarle esa cantidad, debe tener bastantes. Seguro sos vos que le estás donando, rata. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
las tetas es factor importante en el dibujo. Abigail tiene tetas, pero no tantas tetas. Entonces, o sea, tiene dos nada más. Arre. Pero tengo que tratar de hacerlas. Creo que si falla la redondez, se caga el dibujo. ¿Qué dice el chat? A ver. Ah, listo. Está quedando bello, Sir. Gracias. Nada, bueno, tengo 9 ahora. No sé, puede ser. No lo sé, tú dime. No lo sé, tú dime. Ah, listo. Olvídate de esos balos. ¿Qué le pasa, señora? Deja amenazar en el chat. Ah, listo. Oye, quiero empezar a streamear. ¿Vos me ayudaría, manito? Sí, obvio que sí. Obvio que te ayudo. Primero tenés que centrarte en el contenido. ¿Qué vas a streamear? ¿Qué te gustaría streamear? Y en base a eso, hacer un pequeño stream de prueba para ver si si te gusta. Que eso es importante, tenés que saber si te va a gustar la onda. Porque estar del otro lado es por ahí es un poco. Igual vos sos recontra extrovertida, no creo que tengas problema. Pero bueno, no es fácil lidiar con las presiones del vivo. Por ejemplo, yo a veces los delineados, como ahora, por ejemplo, quería arrancar un delineado más fino. Pero no me salía en vivo. O sea, es como que ahora siento que no me salía. Entonces lo hice un poco más grueso. Y ahora voy a intentar a ver si me sale el un poquito más fino ahora. Va precioso. Gracias, Nexti. ¿Y si esta semana te toca a vos? Hoy quiero empezar a streamear, ¿eh? FBI Open Up. No, chicos. Yo no ando en esa. Acá todos los apoyos son de corazón. No hay ningún tipo de doble intención. Estamos hablando de menores, chicos. Esto hay que ponerse serio. Los menores son menores. Hay que ser adultos responsables y demostrar con respeto y con altura. Salía con cualquiera el chabón. Estamos hablando de apoyo moral, Fenrir. Claro, vos no conocés otra cosa que sea... No sabes dar apoyo que no sea de esa forma. ¿Cómo? ¿Apoyo moral? ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Estamos hablando de penes? Estamos hablando de comida, ¿verdad? Jaja, calla. Estamos hablando de menores. Ya después si se pasa la onda, ahí bueno. Pero estamos hablando de gente menor de edad que no corresponde, chicos. Porque no corresponde. Ya lo saben. Uno como adulto tienen que entender que hay cosas que no van. Si no, Abigail, pregúntale a Abigail. ¿O no, Abigail? Sí, por supuesto. Bueno. Me gustó el delineado igual este así, ¿eh? Por ahí una de esas la dejo. Está bueno, me gusta. Me convenció.
Vamos a ver las líneas que excedentes. Hay el orcito acá, ¿qué pasó? ¿Qué está diciendo el chat? Huele a cara durez. Hola, soy mayor. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Quieren que me los chingue a todos, eso es lo que quieren. Se me volvió a cagar los frames de la cámara, la puta madre. A ver, ahí está. Che, me gusta. Gracias, Coso. Sé que puede estar mejor si hago un delineado más fino, pero en vivo es jodido hacer un delineado fino. La verdad que es jodido. ¿Qué cree que te diga? O sea, es como que siento... ¿Saben qué es lo que me pasa cuando hago los directos y me toca delinear? Siento como que es aburrido. O sea, siento que el delinear lentamente es aburrido. Yo si estuviese viendo un delineado así en vivo, no quisiera verlo completo. O sea, quisiera ya que... Che, dale, empecé a pintarlo. O sea... Básicamente eso. Por eso estoy pensando que para la próxima lo que voy a hacer ya es tener el delineado preparado. Cosa de adelantarlo. Y empezar con lo lindo que es el coloreado. Para mí lo lindo es ver cómo se colorea. Que ya estamos por llegar a eso. Pero bueno. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? Me interesa saber qué les parece. Si tendrían paciencia para ver un delineado fino y, bueno, verme laburar con eso. Me iba a jugar el LOL, no le brana. Me diste ganas de dibujar. Y dibuja, amigo, dibuja, por favor. Queremos ver que hagas tu arte, lo que sabes hacer. Lo que usted sabe, haga su magia. O los que dibujan, y eso creo que nos gusta ver y oír todo sobre eso. Me voy a driftear unas carreritas y después a poner a dibujar. ¡Vamos! ¿Vas a hacer stream, Fenrir? ¿Será que sale un stream fenrirciano? Si es así, contá con mi raid al finalizarlo. Probablemente juguemos un Valorant, si te querés sumar. Después del stream. De hecho, creo que las chicas me están esperando solamente a que termine el dibujo para jugar el balón. Esta serie la arrancamos a ver con Panda, chicos. La arrancamos a ver con Panda. Y bueno, el caso 1 por ahí es un poquito lento. O no sé si lento, pero un poquito medio mentiroso con lo que respecta a cómo va a ser la serie después. Pero aún así recomiendo verla. Si tienen la oportunidad, si tienen Netflix, véanla. No es larga. Y no voy a streamear. No quiero tu lástima. Mañana capaz. Bueno. Estamos pendientes, Fenrir. Estamos pendientes de tu stream.
Vayan a seguirlo al señor Fenrir, Fenrir-SPK. Vayan a seguir a Jess, Jess-Dato91. Vayan a seguir a Arcor, por favor. Que es Arcor, el Arcor. El de Arcor se me complica. A ver cómo es el de Arcor. Tiene número. Ya cuando tiene número. Está complicado el asunto. A ver, ¿dónde está Arcor? ¿Dónde está Arcor? Arcor 125. Arcor es 125. Ay, chicos, Blue próximamente va a hacer stream también. Arcoiris de Sabores se llama el su canal. Por favor, también síganla. Hoy estuve ayudándola un poquito a pulir un poquito su stream, que ya lo tiene recontracalado. Diseñó sus propias plantillas, todo, una capa. La Blue. Blue es una dibujante que también hace artesanías. Con telas. Jaime por 100. Che, yo vi el primer capítulo de esa serie. Qué pedazo de cagada. Nada, posta. Pero viste un capítulo nomás, boludo. Tenés que ver el caso completo, que son 4 capítulos. Igual ya te digo, el primer caso es el más flojito. Después te vas enamorando. Te lo juro. Garantía Cirque. Me pasó eso, o sea, de hecho vimos el primer caso con Panda y la dejamos de ver por meses. Y dije, la voy a retomar a ver qué onda. Y arrancó el caso 2 y dije, wow, menos mal que la seguí. O sea, básicamente es como serían los simuladores actualmente. Es la de que hablan inglés los primeros 5 minutos. Sí, pero eso es al principio nomás, dejate hinchar las pelotas, Fenrir. Aparte del mismo, encima, lo bueno que tiene eso es que habla mal inglés el chabón. Y él reconoce que habla mal inglés. Y cuando va a Estados Unidos, lo bardean porque habla mal inglés, ¿entendés? Es la primera vez que pasa eso en un anime. Que en un anime se haga justicia y digan, che, hablan como el orto. Y lo dice. Entonces, ya está. ¿Qué más querés? Ni se molestan en hablar bien, directamente dicen, yo hablo como el culo, listo, hablo inglés como el culo. Bueno, perfecto, por lo menos lo decís. Cara dura. Andamos. Vamos bien. ¿Qué dibujamos? ¿Es comisión? Hola, Bren. No, es un dibujo de una serie que me encantó, que se llama El Gran Farsante, que es la que le estoy hablando a los chicos. Este personaje se llama Abigail y la verdad que me encantó cómo está construido, cómo está desarrollado y todo. Entonces, nada, quise hacerle un pequeño fanart. Estoy muy enamorado de esta chica. Obviamente no existe. Sé que es una chica 2D. Sí, pero Otaku Power Forever. Sé que por decir esto mi virginidad se eleva a niveles insospechados. Como que vuelvo a nacer. Y vuelvo a ser virgen otra vez. Se me regenera el himen. Arre que no tengo. Pero si lo tuviera se me regeneraría con esto que estoy diciendo. ¿Por cuál temporada vas de Walking Dead? Ah, está viendo Walking Dead, Mile. Yo esa no me enganchó. Esa sí que no me enganchó. Ya después metieron secuelas de secuelas. Lo que sí jugué fueron los juegos. Los juegos me gustaron. Que mucha gente los bardea. Me falta jugar el último, el de Clementine. Que es el final, supuestamente. Ya después la empresa se fundió y no hicieron más juegos, pero creo que cerraron en la historia. Llegaron a cerrarlo. Bueno, creo que está casi todo cerrado para empezar a pintar.
Sí, creo que sí, ¿eh? No, estaba mintiendo. Ahí. Yo lloré cuando murió. Sí, qué hijos de puta, loco. Qué hijos de puta. Qué tristeza, ¿eh? Pero tenía que morir, tenía que morir. Ya la había cagado. Encima fue re pelotuda la muerte porque lo mordió un zombie así. Che, a ver esta tablita. ¡Ah! Y todo el juego, boludo, todo el juego. Zafando de bichos rarísimos. Y de repente levanta una chapa y una mordida. Y chao, con eso cagaste. Es más, yo me acuerdo que me corté la mano. Cuando había que elegir si podías cortarte la mano, me corté la mano. Al pedo, porque no servía. The Walking Dead, Walking Dead está bueno las primeras 2-3 temporadas. Después es una poronga. Ya sé, güey, pero me gustan las series largas. ¿Qué? ¿Quién? En el juego de Walking Dead, el protagonista en un momento lo muerden y tenés que elegir si querés amputarte la mano o seguir así como estabas. Y yo elegí amputarme la mano porque fue en el momento. O sea, en el momento que te mordió, el chabón decide. O decir, bueno, ya fue todo. Me la banco hasta donde tenga que ser. O me corto la mano y hago la probabilidad de zafar de la zombificación. Entonces, bueno, yo elegí eso, elegí zafar. Pero bueno, te terminás enfermando igual. O sea, de la muerte, de los cuernos y de la zombificación, nadie se salva. ¿A qué le pasaba? Se volvió alto viejo. Ay Dios, hubo acá, me olvidé de mandar algo. ¿Qué mandaste? ¿Pero a dónde vas a mandar? A ver, si yo fuera un cable pasaría por acá. No, está bien, perfecto. Bueno, ya estamos listos para empezar a pintar. Estamos listísimos, listorti. Color de pelo lo tomamos de acá. Sir Knight, y mi dibujo soy Her. Her, tu dibujo está en la lista de espera. Es que no estoy dibujando, básicamente. Básicamente no estoy dibujando. De hecho, este es el segundo stream que retomo. Este es el segundo stream que retomo después de como un mes sin streamear. Pero ya se va a venir, no te preocupes. Está en la lista. Está contempladísimo.
O sea que el dibujo F. Nah, boludo. No, no, F no. Hay que tener paciencia, nada más. No te preocupes. Hay que tener paciencia, nada más. Los chicos buenos, pacientes, tienen su recompensa. Siempre, ¿eh? Siempre, ¿eh? Yo lo que prometo, siempre lo cumplo. A menos que sean dibujos. Ah, revolvió. Nada, mentira. Lo único que sí me lo tienen que recordar seguido. O sea, no me molesta que me lo recuerden, ¿eh? No me molesta. Porque reconozco que soy colgado. Lo reconozco. Les pido perdón. Ger, me vas a dar. Soy Ger, me vas a dar mis caramelitos. El chico del Oxxo. Si me porto bien. Pórtate bien, Ger. Pórtate bien y vas a tener tu recompensa. Eso y otra pizza casera, si te parece. Atrevido pero directo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Somos artistas, papus. Hay temporadas y temporadas. Es cierto. Es cierto eso que dice. Es verdad. Dale por el orto, Sir. ¿Qué? ¿Qué le pasa, señor? Atrevido pero directo. Van para el señor Fenrir. Van. Quiero tres van para el señor Fenrir. Por atrevido. Por atrevido. Igual creo que se me fue el modo a la mierda. Se me fue el modo al chorizo. Se me fue el modo a la mierda. Zafaste, Fenrir, ¿eh? Zafaste como el campeón. Sí, me duele el orto. ¿Cómo que te duele el orto? ¿Qué estuviste haciendo, Mile? ¿Qué anduvimos haciendo, Mile, que te duele el culito? El culingui.
No sé, mal pensado, hoy fui a... A ver. ¿Qué rápido que va esto, chico? Hice cosita hoy. Y bueno, me duele. Opa, ¿qué pasó? La puta madre, van para mí. Hice cositas buenas con el... Bueno, ¿se sentó en la torta? ¿O se comió el...? Bueno, cállate, vos que sabés. No sean mal pensados. Hoy fui al gym después de 2 años de sedentarismo y me aflojó. ¿A qué clase de gym fuiste, Kosurama? Si no apretaba el ocote, iba a haber un desastre ecológico en los calzones. Es cierto. Che, es cierto que vos estabas medio gordito, hijo de puta, ¿eh? por la cuarentena. Vos estabas obeso. Vos estabas obeso por la cuarentena. Tenías que mover un poco el upite porque te iba a ir un poquito más. El hígado graso pasaba a ser hígado muy graso. Arre. Y me quedó doliendo al hacer fuerza para no dejarlo salir hasta llegar a casa. Bueno, pero estuviste esforzándole finter un poquito. Lo estuviste ejercitando. Estuviste ejercitando un poquito lo que sería el agujero del culo, básicamente. Está muy bien. Está muy bien. Lo avalo. Es importante trabajarlo. Para que no haya ningún desastre ecológico. Por lo menos que podamos detectar fácilmente. Dice on gay. Como un... Sería como un gay, pero... Pero en el Nirvana, porque hace el om. El om de... Bueno, no sé, ya no sé ni qué digo. Hola, alcohólico, ¿cómo le va, señor? Bienvenido. El headshotero por naturaleza. El capitán Snape. Sniper. Tenemos el privilegio de contar contigo en el stream. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, vamos con los rubores. Con los rubores. Tenía algunas heridas, por eso le quiero hacer los moretoncitos. Hola, Judith, bienvenida. Hola, Licuoso, ¿cómo le va, señor? Welcome to the stream. Se pudrió todo, recién llegué al nivel de tilteo extremo. ¿Qué pasó? Como siempre, Sir Knight. No podía creer lo que veía. Hola, Bebeto. Hola, Papu. Hola, chicuelos. ¿Cómo les va, los chiquilinos? Se perdieron Hakuna Matata. Estuvimos cartando Hakuna Matata. Con eso te digo todo, Mile. Basta de tiltear. ¿Le va a dar algo, señor? Sí, le va a dar algo. Vinimos tus animadores. Vinimos las groupies. Sí, Lisandro, Cirque y Judith juntes. En una nueva aventura. ¿Aventura? Venimos a mendigarte que nos chupes la... Chiquitos. No se aprovechen que no está el moderador.
Seguramente me reportaron. Mañana no me puedo conectar. Pobre alcohólico. Ah, perdón. Este es un stream cristiano. Solamente avalamos la pedofilia. Nada más. Lo demás, cosas de adultos, no. A besarnos los pajarites. Maricón, ah, venimos a pedirte que nos destapes las cañerías. Chico, chico, ustedes la están pasando muy bien sexualmente. Yo acá tengo mi waifu, ¿no la ven? Está ahí, está. Sí, acá, ahí, está ahí arriba. Mi waifu Abigail. Es más, ya le estaba contando al chat que gracias a que revelé mi amor por Abigail, se me regeneró el himen automáticamente. 40 kills, dice alcohólicos. Y yo quejándome por hacer 5 kills. El COVID probablemente entró en mi casa, así que no tendré vida sexual un tiempo. Está re buena la Abigail. Aguanta, Abigail. Aguanta, Abigail. Che, ¿posta? ¿Te entró COVID? Sácalo, boludo. Sácalo a la mierda. ¿Qué lo deja entrar? ¡Llamalo, Oscar! Le robaste eso a una vieja. ¿Cómo era? ¿A qué vieja se la robaste? Pasó rápido la fama de Oscarcito. Hubiera dicho carajo. Hubiera dicho carajo. Con razón. Y si entró el que te jedi, va a tener hasta en donde no le dé el sol. Opa, epa, epa. ¿Qué pasó ahí? El COVID vivió conmigo hace meses, boludo. Arre. Cirque habla de Mauro Vial. Ah, ya hablamos de Mauro Vial. De hecho, hoy vimos... hoy tendrían que haber clipeado eso, boludo. Hoy vimos el clip donde el conserje aprovecha y lo caga a patadas. Lo caga a patadas cuando está en el piso. Le pega 3 patadas. Y después lo echan. ¿Te acordás de eso, Lika? El conserje va y le pega... Lo tendríamos que ver de nuevo, boludo. Yo era el conserje. Le va y aprovecha de estar en el piso, le pega 3 patadas y viene uno y lo saca así, y lo saca a la mierda. La piña de Samid es como el pucho. Te mata muy lento, pero al final te mata. Es verdad, es verdad. Llegó tarde, pero llegó. Bueno, ¿en qué andábamos con esto? Ah, sí. Estaba dibujando. Me había olvidado. Bueno, hicimos el rubor, listo, me basta. Me conformo, me sirve. ¿Basta con la piel? Estamos bien con la piel. Ahora vamos con el pelambre. O el... Mejor vamos con el... Con esto. Con el brasier. Acá se evidencia que me faltó colorear, ¿vieron? Pero no importa, eso ya lo corregimos. Lo corregimos cuando le damos los toques finales. Se me pegó el Bebeto del sketch de Guilla Aquino, mátenme. No sé. Ah, dice Bebeto. No, la verdad que ni puta idea. Y no me lo muestres porque no quiero que se me pegue a mí también. Porque a mí se me pega todo. Todo lo que pasa se me pega. Hasta el SIDA, arre. Bueno.
El sketch de los tóxicos. Ah, ya sé cuál es. Sí, lo vi. Pero no me acuerdo lo de Bebeto. Para el rancismo me queda una semana y pico de cruzada de UX. De UX. Y un TP final. Termina y no me dejan anotarme en nada, porfa. Así puedo vivir. Bueno, vos te metes sola en esas pelotudeces. Te gusta sentir la presión en el culo. Te gusta. Te encanta. Te excita. No podés vivir sin presiones. No podés vivir tranquila. Te vas de vacaciones a Ushuaia y estás cursando. Te odio. Te odio. Ah, ¿por qué? Tengo que entregar un TP. Estaría todas las montañas de fondo, la nieve, el ruibarbo, las ovejitas. Y entregando un TP en una cabaña. ¿Vos ¿Me pueden explicar? ¿Me pueden explicar lo que pasa con ella? ¡Qué asco! Tengo un problema. ¿Cuándo en tu puta vida vas a volver a Ushuaia? ¡TP! ¡Concha de tu madre! Atentamente, Circo. Con amor, Circo. Lo peor es que mi psicóloga de eso no me dice nada. Tu psicóloga está comprada, está vendida. Está corrupta. Está corrupta. La corrompió la AFA. Ah, ¿qué decía? Es grondona. Tu psicóloga es grondona. Con peluca. Mi psicóloga capaz que da los cursos en secreto. Te va tirando los mails así despacito. Tic. Oh, ¿qué pasó ahí? Un cursito de UX. No lo notará. Bueno, vamos con una de mis partes preferidas, que son los ojos. Los ojos. Se dice UX. 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 Oh, excuse me, Mr. French. Che, ¿se puede charlar por el canal de voz? Prometo portarme bien. Sí, dale, ahí me meto. A verga. Voy a estar en donde dice tu vieja. Ah, no, tu vieja no. Sala de reuniones. Ah, en vivo, listo. Bueno, tiene sentido estar en vivo. Hola, Judith. Bienvenida al stream. ¿Cómo te va? Un aplauso para Judith. Ah, ¿qué le pasa? ¿Cómo andas? Todo bien. Uy, para que tengo... Ah. El stream. El acople. Para, boludo. La risa de feudales. Che, Lisandro. Qué sé yo. Si quiere sumarse, que se sume. Si quiere sumarse,
le agrega un plus de calidad. 3% de calidad le aumenta el stream. Che, mirate el gran farsante, sí. Boluda. Es alto personaje este. Extraño que seamos los tres mosqueteiros. Sí. Ah, era de ahí. Sí, sí, sí. Mirate, sí, por favor, el gran farsante. Mírala, 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 mírala. No, yo estoy todavía con... Me chupa un huevo. Que... Mírala, 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 mírala. ¿Con cuál estás viendo? Demon Slayer. Ah, me la vi en 3 días, boluda. Ya me lo dijiste. Ah, ¿sí? Ah, igual no está tan buena. Sí, yo te pregunté qué tal, ¿te acordás? Sí, igual no está tan buena. Me quedo con el gran farsante. Pero bueno, ahora se estrena la peli y quiero ir a verla. ¿Tu amigo de YouTube? Pensé que yo ¡hola! ¡Mi amigo de YouTube! Hace cuánto que no lo veía. ¿Todo bien? ¿Cómo anda el canal? ¿Está rojo como siempre? Te doy la bienvenida. Estamos dibujando a Abigail del Gran Farsante. Me presento por si no me conocías. Soy Sirk, la voz de Broly en Dragon Ball Super. Ah, que es cualquier mierda, ¿eh? Le batí a cualquiera. Oh, Broly. Ay, Broly. Gracias por venir, tu amigo de YouTube. Ñami, 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 ñami. Estamos dibujando a Abigail. Abigail. Está muy bien, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Yo tenía ganas de mirar el de Yakuza Modekasa, pero porque yo ya había visto imágenes del manga. ¿Sabes cuál es el problema con esa? Tengo entendido que es un motion comic, ¿no? Exacto, ese es mi problema con esa, uh-huh, con esa cosa. Pero se deja ver, con problemas, nada. Se deja ver. Porque es como berreta, o sea, se siente berretongo. Se siente berreta. Y pero porque no es una animación. Claro, pero yo vi Netflix y dije, bueno, Netflix, copate, hijo de puta. Y no se copó. Sí, medio como que el manga se ve más bonito, igual, eso siempre pasa. Sí. O sea, yo tenía guardada la captura de una página del manga, que es la del gato que echa al otro porque quiere hacer caca en el patio. Y lo guardé con el nombre del manga en japonés. O sea, de pedo me enteré que era lo mismo. Claro, claro. Igual vos ves esa cara y te das cuenta. Yo solo por ti lo voy a seguir, Yesdato. Gracias por esa seguición. Si me seguís, tu amigo de YouTube, te mando un fuerte abrazo. Espero que también pueda ser mi propio amigo. Bueno, a ver. Loquito por ti. Loco, loquito por ti. Por ti. Pirate en Evangelion 3.0 más 1. Y pasan el torrent. Arre. ¿Ya salió la nueva de Evangelion? Quito por ti. ¿Cómo estás, eh? Loco. Ah. Che, se fue Lisandro. Siempre me cago. Se fue Lica y sí, se ofendió. Le llamaste y se ofendió. Dijo, no me voy a donde me llaman. Yo te seguí y te tiré hosta. Uy, muchas gracias por ese hostazo, amigazo. Ya oficialmente sos mi amigo. No solo de YouTube, sino que también de Twitch. Bueno, a ver qué estaba por hacer acá yo. Ah, sí, estaba pintando. Bueno, a ver. ¿Qué más hago? Un amigo está en todos lados. Porque un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Nadie sabe cómo sigue, nadie sabe cómo era antes. Ah. Es verdad. No, era siempre serás mi amigo. Ah, sí. No importa nada más. Ah, se ponían a llorar. Bueno, yo voy a aprovechar y me voy a poner a dibujar al chihuahueño de la app. Vos me debés una viola, concha de tu madre. Tan cara las guitarras, arreglan del día. Sí. Vos sabés que la viola es como re linda. No es una guitarra. Es un instrumento de cuerda, pero no. No es una guitarra, es el verbo. Es el verbo. Son dos guitarras juntas. Porque una viola es una...
No sé si salió, escuché gente que dijo que lo vio nomás, pero ni idea. ¿Qué lo qué? No entendí. A ver. Ah, pensé que estabas hablando. Ah, está hablando de Evangelion. Estaba hablando de Evangelion. Ahí está. No, ni idea. O sea, supongo que si sale explota todo. O sea, nos vamos a enterar seguramente. Ñami. Bueno. Como cuando fue el 2015 y estaban todos con el chiste de que caía el primer ángel. ¿Sí? Porque era el 2015, claro, el día que cayó. Con eso y con Babi que... Chico para la Tierra, ¿a qué decir? Con eso y con que estábamos en Volver al Futuro 2. Ah, cierto. Deberíamos vestirnos así. ¿Cuáles son esas cosas que dicen todos los años que siempre página 1 de 365, viste esas pelotudeces que dicen siempre? No, por suerte ese tipo de contactos no los tengo. No, yo tengo los memes. Arre. Pero sí, de vez en cuando una vieja te cruzás con un tweety. Te cruzás una vieja con un tweety. Necesito más tías. Ahora vuelvo a Cirque. Bueno, gracias. Bien todo, se le cruzó todo. Se le dieron vuelta los cables. ¿Qué le pasó? Bien todo puso en pregunta. ¿Bien todo? Todo es esto, que esto es toso, ¿qué es esto? Como los que hablan en sándwich. El que te dice, me estás jodiendo, me estás. Es el, sí. Es como el monólogo de Rabinovich. A ver, refrescame la memoria. Chocó con la bici. Tenés que volverlo a ver. ¿Y sabés qué más? Tenemos que ver Brooklyn Nine-Nine. Es verdad, boludo, la recolgamos. Desde que estás chongueando, me tenés re olvidado. ¿De que no? Me tenés re olvidado. ¡Anda a cagar! También me podés decir Judith. Judith, hola. No, vos sabés que estoy... Estoy justo. Ah, viste, sos vos el del problema. No, sos vos que me decís, no, pasa que estoy. Vos sabés que justo me agarró 4 gripes aviares juntas y 3 ébolas. Anda a cagar, vos sos que te tengo 50 cursos, tengo uno de cómo masticarme una uña, tengo otro de yo cómo rascarme el upite, que es una maestría. Con cursos y todo siempre te doy bola. ¿Qué decís? Vos sos el que, ay, Judith, no puedo porque me conseguí una casa en Miami. Me conseguí. Y ahora cobro en dólares. El bananero, el bananero. Así me hiciste. Soy el bananero ahora. Judith, ahora me convertí en un chisito. No puedo. En un chisito. Estaría bueno ser un chisito. La vida de un chisito está... Me convierto en chisito. O sea, sos cilíndrico. Tenés olor a queso todo el tiempo. Que prácticamente soy un chisito y no me doy cuenta. Oh Dios, soy un chisito. Oh Dios, yo también. Soy amarillo. Soy amarillo por la hepatitis. Me desmigajo todo. Se está revolviendo. Soy inflamable. Arre. Le caigo mal a todos. Le caigo mal. Chicos, somos todos un chisito. Ay, y no nos dimos cuenta. Se dan cuenta, la vida es un chisito. Somos chisitos. La vida es un chisito. Hoy me levanté lindo. No, ¿cómo era? No, siempre me levanto lindo, pero hoy exageré. Esas pelotudeces que ponen las viejas. Tenés muchas viejas. Tengo muchas viejas. Tengo muchas viejas, sí. No quiero decir nada, pero la mayoría son del trabajo. Mentira, vos debes ser como Gabriel Medina. Medina, que me gustan las señoras. Y puede ser, ¿eh? Sí. Puede ser. Las señoras de las 4 décadas. Chale. Bueno, al menos estoy en la parte divertida. Eso que es cuando me pongo a dibujar a mi chihuahueño. Bien ahí. Te rebanco, Zork. Re abandónica. Sí, es verdad. Debería darte vergüenza. ¿No? Vergüenza robada. Papá, se volvió al modo tachero. Bueno, vos me robaste el corazón. Ay, que la mentira más linda que me han dicho. Tú me has herido el corazón. Usted se me llevó
la vida. Yam, yam. Chipi, chipi, yay. Estoy corroborando en el otro monitor que tengo mejor iluminación, que no la esté cagando con el blurriado. Ah, yeah. Judith, no puedo juntarme con vos, tengo que conseguir otro monitor. Para. ¿Qué? Uno es un televisor. Para, boluda. Uno es un televisor del año del culo y el otro es un monitor que me robó de la oficina. Lo dije. Oh. Nah, mentira, me lo dieron. Para hacer el home office. De la oficina de Orlando, Florida, en la que trabajas. Ah. Sí. De Miami Beach. O sea, es un Miami Ananá. Arre. ¿Peach no era pera? Ananá. No, Pearl. Pearl. Pero Peach es como. No es. Peach es como. Sí, creo que es como una ananá, ¿eh? Es otra forma de decir ananá. ¿Seguro? No, es durazno, 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 creo que es durazno. Sí, durazno. Ahí qué está. Bien que estamos, Miami durazno. No lo busqué, no. me lo acordé porque mi Alzheimer me lo trajo de nuevo. Qué divertido. ¿Tener Alzheimer? Sí. Puedes tener Judith empleadas que te hagan los trámites. ¿Qué te hagan? Buscaba laburo. Era re específico, ayudo a la gente con Alzheimer. Es más o menos. Pero por plata. Pero por dinero. Sí. Obvio. Peach es la Germu de Mario. Re que no, re que encima, vos sabes que la rescata todo el tiempo y Peach se hace la boluda y le dice, ¿sabes qué? Mario, sobala. Está bien, así hay que tenerlos. Arre. ¡La femininja al ataque! Ya. Yeah. La Yadete. La Judith. No, Yadete. Yadete. Yo me llamo Yadete. Y esta es mi tarjeta. Yadete. Reina del trapo. ¿Reina del cometrapo? Sí, también. Bien. Sé que ser reina de algo. Sé que ser torero. Esa música que... Aguante Chayanne, no te metas con Chayanne. No, con Chayanne no se mete nadie. El que se meta con Chayanne se va del estudio. Con Chayanne. Ay, 2006, aquí vamos. Sí. Ay, ¿cómo te muestro mi chihuahueño? Por Discord, pásala por Discord. Ñam. Ey, es un bajón. Ay, ya. Te advierto que es un chihuahueño muy básico. Bueno, cuando... Porque, bueno, hacer es el mundo de las apps. Termino de hacer el fondo y me lo chusmeo. Igual todavía no lo compartí. Bueno, mugrosa. Sucio, repugnante. No empecemos con la puteada, no empecemos porque se pudre todo. Y sí, se pudre, está sucio. Lo que drifteo, papá, soy una amenaza. Te felicito, Fenrir, te felicito. En algo tenías que destacar en algún momento. ¿Qué es driftear? Es jugar al drift. Es un juego de autos, creo. Bueno, te felicito, Fenrir. Tú eres un capo, boludo. No lo ibas a destacar, le decía, arriba sur. Sabía que servías para algo. Sabía que servía. Ese es mi muchacho. Ahora vete de la casa. Este es mi pollo. ¿Saben qué estoy pensando en un fondo? Porque veo que esto tiene como... ¿Estás pensando en el fondo? Estoy pensando en el fondo. Aunque no lo parezca. En el fondo pienso. En el fondo pienso.
Miau, miau, miau. Jaja, nunca recibí tanto aguante en mi vida. ¿Tanto qué? Tanto aguante en mi vida. Te queremos, Fermi, te queremos. Era re triste, Henry. El viejo de la papa. Che, ¿vos no estabas aprendiendo Blender? Sí. ¿Y qué onda? Y pasa que con este tema de la casa, boludo, me tiene la cabeza como que... Ah, viste la casa en Miami, yo sabía. Es que posta, o sea, por eso tampoco hice los streams, porque estoy tan... como muy metido. ¿Enojado? No se resuelve, o sea, hay cosas que no se resuelven todavía. Y sí, claro, provecho. Y entonces, nada, me tiene medio así, con un dedo en el orto eso. Ya. Yeah. Todavía no me siento capaz de relajarme. Entonces, el Blender es una actitud que... Es una actitud. Es una forma de vida que... Es una forma de vida que te tiene que... No, que tenés que estar. Tenés que estar o estar, o sea. Súper estúpido. Concha de su vida. Es una cuestión de actitud. Se volvió a Fito Páez el chabón. ¿Qué le pasa a Buenos Aires? ¿Qué le pasa a Buenos Aires? Bueno, ese fue un Vicentico. Los caminos de Rosario, ¿cómo? Siempre estuvieron cerca. Qué vergüenza ajena que me da. Me encanta que Vicentico se bardea a sí mismo. El chabón dice, es re fácil imitarme. Yo también me imito a veces. Es consciente, capo, de que es malísimo. O sea, el chabón es consciente de que es malo. Los caminos de tu vieja. Uy, qué buen pincel que acabo de encontrar. Mira ahí, pensé que me estabas halagando mi dibujo, porque justo estoy tirando el pincel. No, todavía no perdí la razón. ¡Arrímala! Qué mal bicho. Todos te dicen que sos. Bicho, yo me comí. No, boludo, a los 90. A pleno. Que bueno, a los 90. Creo que no. Che, bueno, ¿cómo esto? Hago esto? Y ahora fusiono esto. Fusión. Saco esto. Ah, no, tremendo. Lo tuyo es tremendo. No puedo parar, es una cuestión de actitud. ¿Qué decía el chabón? Pinche selva de básica. Che, ¿se vienen los Valorant? No sé. No, porque cuando juegas al Valorant no me das bola. Vale, otra vez. No me gustaría que me jodieran que pinche. Ah, ¿qué le pasa? ¿Qué? Ya mete que te sale. Qué asco. Encima no lo puedo hacer bien porque. Boluda. Estoy en la pizza de mi boluda. Viste, se me había regenerado el imen, ahora se me regeneraron dos imen nuevos y a vos se te regeneraron tres. Bueno, a ver. Me encantó hacerte así en la avenida y que te pusieras incómodo. En la... Ah, no me acuerdo de eso. O sí. Qué piloto. Yo digo basta. Me estás haciendo quedar mal. Ya me estoy cruzando. Me estás haciendo quedar con la señora que está cruzando la calle. Pues venía un auto y yo decía, ¿qué? No me pises. Cierto. Pero no me jode, boludo. Es más, yo por ahí hasta te grito con vos y todo. Mentira. Sí. Te re molestó. La tipa quería joder nomás. Bueno, a ver. Ya estamos casi terminando con la cuestión. Usted parece a simple vista que cagué todo el dibujo, pero en realidad no lo cagué. En realidad ustedes están cagados de primer momento. Popi, popi, pop, popi, pop. Ah, ¿te pintó la Miku? Sí.
Yo también tengo el imán regenerado. Se te volvió a regenerar otra vez. ¿Qué te pensás, que sos el único? El regen... ¿Qué regenerado? Regeneramiento masivo. Bueno, comparto en Mearte. ¿O sí. No? Sí, sí, compartilo, compartilo, que ya lo veo, ¿eh? Mentira. Me lo estás ya diciendo lo estoy poniendo. Ya lo veo yo. Lo estoy poniendo. No. Ah. Igual nada, de hecho, si nomás puedo, tengo que hacer como 15. Olvídate. Pop, 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 pop. Como pintaron los Scorpions, ahora que no. ¿Sale la película de Mortal Kombat? ¿En serio? No, sí. I'm still loving you. Ah, pintó Scorpions. Me encanta ese tema. Pero por favor no lo cantes porque me salta el copyright. Ah, ¿qué le pasa? I am still fucking you. Ahora que no dice. Bueno. Saca chispas Football Club. A ver si le cambio la matriz. ¿Viste mi chihuahueño? No, ahí lo veo, ¿eh? Estoy terminando acá. A ver tu chihuahueño. Mírame el chihuahua, Sir. Ahí te veo la chihuahua. Uno me dice, te aviso que estás ensororizado. Uy, pero re tarde lo vi a esto. ¿Cuándo me lo mandó? Bueno, ni puta idea cuándo lo mandó, pero me lo mandó. Bueno, a ver. Mearte era, ¿no? Sí. ¡Ah! Hay un chihuahua. Vamos a compartirlo con la gente. ¿Me das permiso? Sí, me dio permiso. Miren qué lindo chihuahua que se hizo la Chudy. ¡Qué cosa tan linda! Miren el chihuahua. Miren el chihuahua. Muy lindo, muy lindo. Mi chihuahua. ¿Por qué apareció? Bueno. Vamos a marcarlo para que... Yo
tenía un marco por acá. Ah, creo que la cae. Bueno, no importa. Vamos a hacer un marco nuevo. Ah, lo que puedo hacer es agregarle algo de luces. Esto siempre le da el toque. Averid. Un chat está quedando muy bueno. Gracias. Lo agradezco. Ay. Uy. ¿Qué me dicen los deditos que le meten en Jujuy? Le pintaba la Versuit. Horrible. Le falta una buena violada. Bueno, vos eras el que pedía que te haga una viola. Arre. Es verdad. Le pido perdón. Quiero pedir perdón. Sí, si lo pedís no es viola. Arre. No me funen. Es verdad. Si es consentida. Me acabo de enterar que el juego que yo pensé que se llamaba Garlic Phone se llama Gartic Phone. O sea, yo pensando que los Yankees le decían teléfono de ajo al teléfono descompuesto. Es Gartic. Claro. Ay, Judith. Judith, lo hiciste de nuevo. Yay. Che, bueno, me voy a mimir. Chale, güey. ¿Te vas? ¿En serio? Chale, güey. Sí, no doy más, boludo. Hoy, dramón en mi casa. No dramón, pero... ¿Pero qué pasó que entró el COVID? ¿Cómo se metió? No, que parece ser que en el trabajo de mi hermano alguien dio positivo. Y es justo una persona que estuvo con él el sábado. Así que, bueno. Qué poronga, boludo. ¿Y vos? ¿Cómo te sentís? Y yo estoy al borde del ataque de ansiedad, como siempre. Pero bueno, ya de por sí el día había arrancado medio pal orto, porque tuve que hacer unos trámites a Nora y... ¿De Almazo? Tuve que hacerlos por... Sí, y tuve que hacerlos por teléfono de línea, cosa que odio. Ah, ¿no te gusta hacer trámites por teléfono? Sos de esas. No. Me atendió un pelotudo de mierda encima, ay Dios. Encima le corté. Y la verdad que tendría que haber dejado que terminara la llamada para después hacerlo mierda a la encuesta, pero bueno, importa. Hacerlo mierda, ¿no? Y bueno, igual creo que cuando le cortan es como que lo cagan a él también, ¿eh? No, yo trabajé en un call center y no. Pasa eso cuando lo cortan. Ah, entonces voy a cortar siempre. Mira que digo. Y nada, no sé, ya venía resacada con eso, porque encima se me había acumulado trabajo y todavía tenía cosas para hacer de cormillot y era como, ah... Y nada, y a la tarde mi vieja me llama y me tira la notición. La ansiedad. Sí, y no había nadie. Estaba yo sola y me tuve que poner a desinfectar todo mientras laburaba. No, no quiero. Ah, ¿te pusieron a desinfectar cosas? Y sí. Oh, qué cagada. Sí, yo comparto la pizza con él. Sí, pero es como medio inútil eso. Y vos. Pero peor es no hacerlo. Sí. Igual. Y nada, estuve todo el día yendo y viniendo de lavarropas y trabajando a la vez, después tuve clases, o sea, estoy... Está triste. ¿Se podría decir que está tristona? Y sí, encima, obviamente, nada, voy a tener que hacer aislamiento. Igual lo necesito porque tengo que hacer cosas, pero... Loco, había empezado a media salir. Media pila. No, bueno, tampoco te puedo hacer la gran vida, que estamos se está muriendo todo el mundo. ¿Qué pasa? No, la gran vida no, pero... Ya conocés mi historia. Sí, ya sé. Pero tengo que hacer polémica, estamos en vivo, Judith. Bueno, el público se nos cae. Polémica. ¿En el bar? Sí. No. Arre. Bueno. No puedo tener mi amorío adolescente. No te sin dejan. Cuarentena. No te dejan. No me dejan. Ya el año pasado, cuando había empezado, también. Había arrancado la cuarentena total. Se ve que esta relación va a ser así. Y bueno, esas son las que duran más, porque es como que no llega a pasar nada, no pasa nada, claro, es como no pasa una mierda, entonces, chao. Claro. Qué buena estrategia. Se mantiene.
De hecho, creo que Nico duró así un año y pico, creo que por eso. Porque se vieron tres veces. No, pero es así, boludo. O sea. Pobre Nico. Nah, qué pobre, boludo. La tiene re bien. Ahora tiene pareja. Ahora tiene pajeras, digo ahora pareja. Tiene, ahora tiene paperas, ¿a qué decir? Bueno, anda a dormir, boludo, anda a dormir. Bueno. Vaya, vaya. Bueno, ya terminé. Les mando un saludo. Les mando un saludo a la gente. Sigan a Judith en. ¿En dónde es que estabas? A mi casa. Ah, en su casa. Contagio el COVID. No, era acostúmbrate, Judith. No, me sigan, boludo. No la sigan. Arre. No la sigan. No quieren mi gente en su. No quiere esa calaña en su canal de Instagram. Canal de Instagram, no cualquiera. Sí, sí. No me sigan, no me llamen. No, no está. Ella no. Ven. Si la llaman, no está. Váyanse. Olviden mi nombre, mi cara, mi todo. Ah. Y pega la vuelta. Y peguen la vuelta. También. Bueno, guacho. Vaya, vaya tranquilo. Nos vemos en esa. Un abrazo, un abrazo. Bye. Adiós. Se nos fue Judith. Aunque no escuché que se haya ido, pero bueno. Se nos fue. Se ha ido. Ha partido a otro mundo. Y mientras este dibujo ya estaría como terminado. Estaría queriéndose terminar. Pero vamos a poner la firma un poquito más visible. Brillo. Ahí. Vamos a exportarlo. Abigail C de color. Perfecto. Terminado, chicuelos. Y vamos a la planta. Ah, por aquí. ¡Ay, no! Ahí está. Ahora sí, chicos. Ah, voy a acomodar un poquito la cosa que se desfasó otra vez. ¿Qué problema esto de que se desfase? Ahí va. Ahora sí. Chicos, hemos terminado por hoy. Ya estoy medio cansadito. Valorant lo dejaremos para otro día, para otro stream. Por lo menos en vivo. Les quiero agradecer. Por favor, síganme. Síganme. Si estás viendo esto en YouTube, estoy en twitch.tv/SirKnight. Y en Instagram estoy como SirDibuja. Ahí lo dice. Sí, sí, en un ratito jugamos Fenrir. Y bueno, en YouTube, si me quieren seguir, estoy como CirkStorias. Ahí subo el contenido que vemos en YouTube. Perdón, en Twitch. Y algún que otro video editado. También hay historias narradas y con pequeños dibujos. Y bueno, sin mucho más que decir, nos despedimos. Pero antes vamos a ver a quién podemos raidear. A ver quién está. Está Elgar, está Nexty. Vamos a raidear a Nexty. A ver qué les parece. A ver qué les parece. Está Nimu. Si le tiramos uno a Nimu. Esta garra también. Vamos a tirarle a Nexty. Nexty que siempre está con, siempre está presente. Vamos a tirarle a Nexty. Vamos a saludar a todos a Nexty. Raid. Nexty. Guión bajo. Axolotl. Creo que lo puse bien. A ver, sí, joya. Bueno. Nos vamos todos para allá, chicos. Gracias por estar. Hasta la próxima. Sí.